Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Space Engineers. Bienvenidos a este cuarto episodio, si no voy equivocado. Y nada, antes de que se me olvide, saludo a Alberto010 y a Arraclan03, que en anteriores episodios me dijeron que les saludara. Y nada, ahí quedan saludados. Gracias por pasaros ante anteriores episodios y espero que este os guste tanto como los demás. Y nada, estamos en busca de cobalto, si no voy equivocado. Bueno, vamos a activar esto. Vale, ahora se parará. Si no voy equivocado. Estamos en busca de cobalto, sí señor. Cobalto. Vamos a darnos la vuelta aquí. Y nada, vamos a poner el detector. A ver si en este pedrusco encontramos lo que estamos buscando. A ver si consigo para la nave. Vale. Y en cuanto encontremos cobalto, que creo que es lo ya. A ver, nos quedan muchos más materiales, pero ya. A ver. Si nos acercamos un poquito más. A ver qué tenemos aquí. Está encendido, ¿no? Detector de metales. A ver. ¿Dónde está el detector? Giroscopio, ensamblador. Es que es como aquí, detector minerales, perdón. No tiene ningún área, ¿no? No, encendido, encendido, encendido. Vale. Aún nos queda bastante. Hierro. Hierro sí que ya lo había visto. Pero silicio. ¿Eso qué? ¿Silicio y qué más? No veo. Silicio ya lo tengo yo. El inventario. Ah, bueno, vamos a poner esto en marcha. ¿Dónde está el silicio? Contenedor. Tenemos piedra, hielo, magnesio, platino, uranio, plata, silicio. Tenemos poco. Tenemos poco, la verdad. Pero está bastante para adentro esto, ¿verdad? Vamos, magnesio también tenemos allí. Uy, con estrella. Vamos, para adentro.
Silicio está dentro, ¿eh? Bueno, vamos a darle esto. A ver si no está muy lejos. Está a 15 metros, ¿eh? Está a 15 metros. Mucha profundidad, pero algo sí que es. Lo que estoy dando en los viajes aquí. Pero es lo que hay. Derecha, izquierda. Vamos allá. Así nos hacemos un poco de hueco. Vale. Va a pegar ahí. Vale, me ha pegado un tirón que yo me creí que se había bloqueado, se había crasheado el juego. Encendido, encendido y encendido. Vamos a encender. A ver si no abrimos aquí. No podemos avanzar, ¿eh? Ah, ya estoy cogiendo silicio. Vale. Vale. Vale, es que ahí me marca, esos son los metros que le queda mejor. Vale. Vale. Entonces, silicio aquí tenemos en el taladro, 8. Bueno, puedo coger un poco más, ¿eh? Dejan coger un poquito más. Claro, es que no entra nada. Que ya no entra más la nave. Pega con los motores.
silicea. Ocho nueve. Ocho seis. Ahora sí que estamos cogiendo, yo creo, más. Pero ya pega otra vez. Epa, vamos a bajar. Que estoy pegando ya ahí. Vale. Dejamos esto un poquito más. Y yo creo que con esto ya vamos a dar por terminado la excavación de silicio, la recolección. Claro, la nave es tan... Es tan tocha. Vamos a coger hierro, que no tenemos mucho. Si no me he equivocado. Tenemos, pero vamos a coger un poquito más. Ya que estamos aquí, que aquí hay magnesio, silicio y hierro. Vale, vamos a marcar aquí, que aquí tenemos, me he equivocado, aquí tenemos una posición, marcamos aquí en el GPS, silicio, magnesio, Iron. ¿Y qué más? Hielo, silicio, magnesio y platinum. Okay. Esto fuera. Vamos a salir de aquí. Perfecto, vámonos de aquí. Platino. Esto es platino.
Esto está beta, a ver. Debe ser toda esta beta, supongo. Paramos esta escandalera. Vale, vamos a ver. Vale, ahí está la luna. ¿Dónde está el...? Este, vamos hacia este. Vamos para allá. Vale, vamos para allá. Y ahora que lo dices. No, ahora en marcha no puedo, ¿no? No. Cuando esté parado, me queda el 70% de oxígeno. Esto lo paramos. Y aquí tenemos un asteroide con unas... Desde lejos parecen unas características un poco raritas. Pero nos hace falta el cobalto. Nos hace falta el cobalto como... Vamos, como el comer. Ahora que nos paramos aquí, cualquier sugerencia me la podéis dejar en los comentarios, como ya sabéis. Aquí no sé si va a mover mucha suerte, ¿eh? No sé yo si va a haber suerte aquí tampoco. Si no, habrá que irse. A ver si conseguimos que la nave se pare. ¡Epa! Vale. Botellas. Llámenlas, por favor. Vale. Perfecto.
Bueno, aquí hay uranio para... La grava supongo que se hace con la piedra. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Era esto cobalto? Hostia, sí, sí. Uranio también. Frénate, frénate, frénate. Cobalto. Es que siempre me lío. Cobalto, sí, sí, era el cobalto, creo. Producción. Vale, para hacer los... Platino... Bueno, esto... Propulsor pequeño. Bueno, eso ya veremos. Pero para hacer más reactores... ¿Dónde están los reactores? Vale, aquí. Cobalto, sí señor. Sí señor. Y aquí también el uranio. Aquí está, lo hemos encontrado, señores. Debe ser esta veta así amarillenta. Vamos para allá. Vamos a empezar a picar un poco por aquí. Aunque sea esta piedra. Hostia, está lleno esto, tío. Espera, 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 espera. Espera, señores, que esto está lleno. Vale, por eso no me cogía más silicio. Vale. Pues entonces hay que hacer ya... los tubos. Por dentro, a ver. Hostia, por dentro está muy delicada la cosa. Por dentro está muy delicada. Los podemos hacer por aquí. Por aquí. Porque si esto lo quitamos... Esto que es una rampa, ¿no? Deja de pasar, coleguilla. Vale, yo tengo de sobra. Los hacemos pasar por aquí.
Vale. Vale, este lo pasamos. Este lo hemos quitado. Sí, ¿no? Este lo podíamos quitar. También. No, este no, que si no se va. Este me hace falta quitarlo, pero bueno. Vale, metemos por aquí. Y que me quemo. Que me quemo. Vale. Vale, sí, vamos a... Vamos a hacer eso. Producción. Bloques grandes. Vamos a hacer un trasto de estos. ¿Cómo se llama? Hacemos uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver, producción. Ah, vale. Ah, nos montamos aquí. Listo. Y ahora esto ya tiene que estar ensamblando aquí las cosas. Esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí. Aquí está el antibalas. Vale. Vale, producción. Ahora en la G nos ponemos el transportador. Mira. Herramientas. Bueno, tengo esta la 1. Vale, y ahora todos los bloques. Bloques grandes. Bueno, da igual. Si total se ponen igual. Cuando lo pones en nave grande, se pone nave grande, y cuando estás en pequeña, se pone nave pequeña. El transportador. Tubo transportador. Y ya está. Tubo curvo, tubo... Vale. Vámonos para afuera.
este. Vale. Ya nos vamos por aquí dentro, donde está... Hola, ¿qué tal? Mira, a mí empezar a montar aquí trastos. Claro, será que yo hago aquí curvo. Ah, mira, al final esto lo voy a desarmar todo. Lo voy a desarmar todo. Lo voy a desarmar todo y no me mola nada. No me convence, no me convence. A ver. Aquí que teníamos un triángulo. Pues vamos a poner el triángulo otra vez. Vamos a poner el triángulo aquí. Vale. Perfecto. Pues perfecto. Aquí. Otro más. No, sí, no.
me queda. Ensamblador. Pues. Uno burbo. Y otro. Vale. No va a estar, ¿no? Por lo que veo. ¿Dónde estoy? Estoy al revés. Estoy al revés. Vale, pues ahora cojo de aquí. Taladro, ta, 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 ta. Vale. Vámonos para acá. Lo metemos en el... en la refinería. Lo primero. Lingote de hierro. Bueno, igual si me, ¿qué me falta? Diez de estos, vale. Tengo aquí. Total, no me hace falta. Vale, ahora hacemos el 5. Así. ¿Cierto? No, te tuerzas, por favor. Vale. Así, 5. Y ahora el 4. Tuvo que ser pequeño y motor. Tuvo que ser pequeño y motor. A ver si tenemos aquí. Cinco motores. Cinco motores, venga. No me jodas, que me falta hierro, tío. Pero si... pero si por aquí, no había hierro por aquí. 1,5 kilos. Ah, putas. Bah. Me falta hierro, tío.
Ah, falta hierro. Vaya tela. Esperar. Vamos. ¿Dónde está? Vamos a por hierro. Hay hierro por aquí, ¿verdad? Aquí dentro de hierro, ¿no? Aquí, aquí. Bueno, será por hierro. Si hierro es lo que hay más, casi. Venga, hierro. Vamos. No sé cuánto tiempo llevo grabando ya. Llevaré cerca de 40 minutos. A ver si ya... Vale. Ya que estoy, me voy a full, ¿no? Llevo demasiado tiempo aquí y van a mirar naves y me van a empotrar. Vale. Espero que con esto ya se arregle el problema. Vale, sí, ya está pasando todo. La refinería está a tope. Ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos a darle caña a esto. Esto lo apagamos. Y ahora sí. Y ahora... Esto es el... valioso cobalto. Cobalto, ¿ves? Piedra y cobalto. Vaya carajada que tenía yo, que no veía. No veía yo que estaba aquello petado. Vale. Pues bueno, gente. Ya hemos conseguido el cobalto y ya el próximo capítulo nos vamos a ir, yo creo que ya directamente a la luna. Porque he pensado hacer un, digamos, una base aquí en un asteroide, pero yo creo que vamos a la luna, que tenemos más espacio y mucho mejor. Bueno, decidme vosotros en los comentarios si queréis que vaya a la luna o a un asteroide. Al planeta Tierra no, porque no estoy preparado. Y creo que aún no va muy bien. Así que decidme en los comentarios
alguna opinión, sugerencia, cualquier cosita, ya sabéis. Y nada. Y eso, cualquier cosa, los comentarios, like, compartir todo ese tema. Y nada, ha sido larguito, yo creo, este episodio. Si no, pues mira, de recortarlo. Y nada, el próximo capítulo nos vemos en la luna. Así que nada, gente, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.